Hola mi gente, bienvenidos nuevamente, Brianda cocinando a mi estilo. Ahora voy a preparar un rico y delicioso atole de nuez. A mi estilo. Acompáñenme a mirar la preparación y los ingredientes, paso a paso. Aquí tengo 2 litros de leche entera. Aquí tengo una rajita de canela, una taza y media de nuez, una lechera que es de 375 gramos, pero nada más le voy a estar echando la mitad, menos de la mitad de la lechera. Pero esto es opcional, si usted lo quiere más dulce, pues le puede agregar más. Una leche Carnation que es de 360 gramos. Maicena blanca, tengo 70 gramos. Yo estoy usando esta maicena. Entonces, de los 2 litros, voy a estar sacando 2 tazas. La voy a reservar porque la vamos a ocupar más adelante. La demás leche que nos sobró se la vamos a echar a una olla donde vamos a hacer el atole. Ahora voy a destapar la Carnation porque se la vamos a agregar también donde vaciamos la leche. La lechera también. Ahora sí, le ponemos la leche Carnation. La lechera. Yo le puse menos de la mitad. La rajita de canela y vamos a revolver para evitar que se queme. Ahora sí, a la leche que reservamos, las 2 tazas, voy a echarle la maicena. Ahora sí vamos a revolver bien revolvido hasta que no quede ningún grumo. Así tiene que quedar bien disuelto sin ningún grumo. Ahora sí, al vaso de la licuadora le voy a estar agregando la leche con la maicena que revolvimos. También le voy a agregar la taza y media de nueces. La tapo. Ahora sí vamos a licuar.
Lo de la nuez es opcional. Si usted quiere que le salga con pedacitos, la puede repartir en pedacitos. Y si le gusta que no le quede así, también la puede licuar. A mí me gusta que quede bien remolido, que no quede con boronitas. Por eso es que la licuo. Así va la leche ya. Ya casi va a hervir. Y yo no he dejado de moverle para que no se pegue. Ahora sí le voy a echar lo que molí. Y vamos a revolver y a revolver. Para que se disuelva todo y se incorporen todos los ingredientes. A mí se me antojó este atole. Hoy domingo que está lloviendo. Cae pero re bien. Aparte, pues también que me lo pidieron, ¿verdad? Aproveché para hacerlo. También me han pedido uno de fresa natural. También lo voy a preparar, nada más que tenga una chancita, o ya que es, pues porque no puede hacerlo uno tan seguido, ¿verdad? Y tomar tan seguido atole. Pero como me pidieron primero este de nuez, por eso voy a hacer este primero. Ya está espesando, ya nada más lo vamos a dejar que hierva y para apagarle. Ya que está hirviendo, ahora sí ya le voy a apagar. Ya está listo para servir. Yo voy a seguir moviendo porque como está aquí en lo caliente todavía. Ahora sí voy a servir a una tacita. Pues ya está servida la tacita aquí y espero les haya gustado la receta de este delicioso atole de nuez. Y muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo que me dan. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos al próximo video. Primero Dios. Bye.